Vamos a darle ese aplauso fuerte a Jesús en esta tarde. Vamos a dárselo fuerte si es para Él. Y en esta hora quiero invitarte a que juntos exaltemos a Jesús. Prepárate en esta tarde, no sé bajo qué tipo de situación tú vengas, pero la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y en esta tarde Él es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Hemos venido a adorarlo, hemos venido a exaltarlo, hemos venido a darle toda la gloria, toda la honra, porque hasta este día el Señor ha sido bueno conmigo y contigo y con cada una de nuestras familias. Amén. Así que yo quiero invitarte a que le digas como le dijo David: alma mía, adora a tu Rey. Alma mía, adora a tu Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Así que yo quiero invitarte a que reconozcamos en esta tarde que Él es la razón. Él es la razón, Él es el motivo, Él es quien nos lleva. Amén. Así que dale un fuerte aplauso a Él y vamos a exaltarlo con júbilo. Amén. Con tus palmas a Jesús. Vamos, iglesia. Te exaltamos, Jesús. Eres la razón de mi vida, Jesús. Solo en ti encuentro libertad, plenitud. Tú eres mi canción, mi alegría, oh Señor. Solo en ti tengo esperanza, salvación. Nada me faltará, eres mi todo. Tú eres, Él eres mi Dios, conmigo vas.
su pueblo, amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, en esta tarde. Gracias. Vamos a darle gracias y en tu lugar a Jesús. Gracias, Cordero de Dios. Estamos viéndote. Gracias por estar aquí. Gracias a Dios porque te regala un día más. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices a Dios? Gracias, Jesús, por un día más que estamos en tu presencia. Gracias, Jesús, porque eres bueno, Padre. Y hoy nos regalas un nuevo día, una nueva misericordia, Jesús. Gracias, Cristo. Pon tu mano en el corazón y dile: Dios, hoy nuestra oración es verte aún más y ver tu gloria aún más. Yo te pido que en Gosén, Padre, cada día hagas algo nuevo, cada día hagas cosas nuevas en nuestros corazones, en nuestra familia, Padre. Gracias por esta casa. Gracias, Padre, por lo que has hecho, Jesús. Gracias porque nos has cuidado, hasta aquí tú has sido bueno, Jesús. Hoy levantamos nuestras manos, nuestra voz, nuestra alabanza, Padre, a ti que mereces gloria y honra. Así que, iglesia, demos un fuerte aplauso a Jesús por esa misericordia tan grande para nosotros, para su pueblo. Con confianza me puedo acercar.
Jesús, tú. Métete a la presencia del Señor. Aquí está su presencia. Dile, mi alma tiene sed de ti, mi alma te adora. Yo quiero probar y verte, Señor. Vamos, levanta tu voz.
Es un privilegio estar delante de la presencia del Señor. Sumérgete en su gloria. Es una belleza poder contemplar, poder recibir, poder sentir su amor que está en este lugar. Recibe el amor de Dios, recibe. Tú dile: Señor, te deseo. Quiero tener amoríos contigo, Señor. Lléname de tu paz, lléname de tu amor. Que tu presencia traiga a mi vida plenitud de gozo, Señor. Que tu presencia, Señor, hoy deleite mi corazón. Dile, levanta tu voz y dile: te deseo, Señor. Te deseo, yo quiero, Señor, que tú, Señor, llenes mi corazón de tu amor, Señor. Que te derrames, Señor, derrama de tu gloria, Señor, sea tu gracia sobre mí. Dile, te deseo, anhelo el toque de tu gloria, Señor, tu presencia en mi vida. Dile. Vamos. De tus ojos, es una sanidad que Dios está trayendo al corazón. Recibe tu sanidad, recibe ese aceite. Favor, damos gloria a Dios porque nos permite estar aquí hoy, porque dentro de sus planes hoy nos encontrábamos tú y yo. Gloria a Dios en esta tarde, porque bueno es Dios. Y esta mañana el Señor me da una palabra que quiero compartir contigo, y esa palabra que el Señor me dijo habló claro a mi corazón y dijo: diles que vuelvan su corazón a mí. Iglesia, vuelve tu corazón al Señor. Muchas veces hemos entendido, ¿verdad?, que Dios está con nosotros. Y ciertamente Dios está en todos lados, porque Dios es, además de ser todopoderoso, es omnipresente. ¿Cuántos sabemos que Dios es omnipresente? En todos lados está. Es omnipotente, todopoderoso, pero también es omnisciente y todo lo sabe. Él conoce todas las cosas. Y yo quiero llevarte a la palabra, al libro de Jeremías, capítulo 15. Y ahí en Jeremías, capítulo 15, versículo 15 al 21, es una conversación que tiene el profeta de Dios Jeremías con Dios. ¿Y cuántos de aquí son profetas? La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y si tú hablas la palabra de Dios, tú eres profeta de parte del Señor. Amén, amén. Yo necesito que lo creas en tu corazón, porque vamos a entender esta palabra. Jeremías es un profeta del Señor, es un enviado de Dios. Y Dios, en esta historia, en esta palabra, Dios nos habla, ¿verdad?, de que Dios está reanimando a Jeremías.
Y dice el versículo 15, dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, y véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Y aquí está Jeremías quejándose. Y muchas veces tú y yo, pueblo de Dios, nos quejamos. Ni cuenta nos damos que estamos en un tiempo de quejarnos delante de Dios. Y dice el versículo 16: fueron halladas tus palabras y las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Fíjate cómo Jeremías está hablando en pasado. Cuando tú y yo debemos de hablar en presente, amén. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios de todos los días. No es un Dios nada más cuando lo necesito. Dios es Padre y quiere estar con sus hijos todos los días, amén. Y dice aquí en el versículo 17, dice: no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Fíjate aquí, Jeremías le está diciendo al Señor: yo soy santo. Fíjate, no hay santo más que yo, ¿verdad? No me senté con los burladores, no estuve en camino de pecadores, como dice el Salmo, ¿verdad? Jeremías le está diciendo al Señor: ¿cuán santo es? Y yo te pregunto, ¿acaso el Señor no sabría cómo estaba el corazón de Elías? Dios conoce las intenciones de tu corazón y de mi corazón. Y dice el versículo 18: porque porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación, serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Fíjate bien, después de ser un profeta usado por el Señor, se atreve a decirle al Señor: serás para mí cosa ilusoria, producto de mi mente. ¿Cuántos saben que Dios nos deja hablar y después habla Él? ¿Verdad? Y aquí Jeremías estaba hablando y hablando, quejándose delante del Señor, pero bueno es Dios, amén. Bueno es Dios que le habla. Y mira, en el versículo 19, Dios le habla a Jeremías y le dice: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Le está diciendo el Señor al profeta de Dios: si te convirtieres. ¿Qué quiere decir esto, pueblo de Dios? Muchos estamos muchas veces apartados de Dios. Dios había mandado a Jeremías a ministrar a un pueblo rebelde. Así como Dios nos ha mandado a ti y a mí a ministrar a pueblo rebelde, porque tú y yo, antes que conociéramos al Señor, andábamos de rebeldes al Señor. Gloria a Dios porque Dios mandó a alguien a hablarnos de la palabra, amén, a un profeta. Gloria a Dios, amén. Pero Dios había mandado a Jeremías a un pueblo rebelde. Y Jeremías empezó a oír al pueblo, no a Dios, al pueblo rebelde. Y empezó a oír la quejumbritis del pueblo. ¿Y sabes qué? Se volvió igual que ellos. Ciertamente, en este tiempo es un tiempo en donde se ha enfriado la fe de muchos. Pero es palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que en el tiempo postrero muchos apostatarán de la fe. Así lo dice la Escritura. Y aquí nos habla la Escritura, dice el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Qué estaba haciendo Jeremías delante del Señor? Quejándose. Así como el pueblo murmura y el pueblo se queja, no solamente el mundo. Yo les he dicho muchas veces que el reino de Dios es el reino del revés. Por cuanto fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, ya no nos pertenecemos. Dice la Escritura: ¿acaso no sabes que eres pueblo de Dios? Que eres casa de Dios, templo del Espíritu Santo. Ya no eres tú, ya no soy yo.
Dice la palabra que fuimos comprados por precio, le pertenecemos a Él. Amén. Entonces, ser cristiano no se trata de ti, de mí. Se trata de Él, porque Él es nuestro dueño, Él es nuestro hacedor. Él nos compró con un precio de sangre. Amén. Déselo fuerte porque es para Él. Y la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice que Él obró en cada uno de nosotros. Y tú y yo vivimos un tiempo en el primer amor. Pero dice la escritura en el libro de Apocalipsis: unas cosas tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Qué le estaba pasando a Jeremías? Había dejado su primer amor. Estaba quejándose. Estaba quejándose delante de Dios. Pero Dios le dice: si te convirtieres. Porque la tarea y el trabajo que Dios nos ha puesto es que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos. Amén. Porque tú has conocido la palabra del Señor y la palabra de Dios mora en tu boca y en tu corazón. Pero no nada más para saberla, sino para hacerla viva en tu vida. Amén. Y ciertamente en este tiempo hay mucho pueblo de Dios quejándose y murmurando. ¿Por qué Gosén está abierto? ¿Por qué Gosén está abriendo un discipulado para niños en las misiones? ¿Por qué Gosén tiene movimiento evangelista en tiempo de pandemia? Y yo te digo, esos que están murmurando de esta casa es porque no le han creído a Dios. Es porque creen en Dios, pero no le han creído a Dios. En este tiempo hay muchas iglesias cerradas. Y yo te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué hay iglesias cerradas? ¿Acaso no conocemos tú y yo el Salmo 91? Vente al Salmo 91, por favor. Vente al Salmo 91 rápidamente. Salmo 91. El Señor, ¿me pasas mi Biblia, por favor? El Señor en el Salmo 91 nos está enseñando lo que debemos nosotros de creer, porque Dios ha hablado en nuestras vidas. Amén. Dios ha hablado a nuestras vidas. Y si tú, y bueno es creer en Dios en tiempos de bonanza, bueno es creer en Dios cuando todo está bien, pero mejor es creer en Dios cuando las cosas no están bien. Y yo te voy a leer el Salmo 91 y dice la escritura: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré segura. Escudo y adarga es su verdad, y no temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y yo te pregunto, dele un aplauso fuerte al Señor. Wow, wow. Yo te pregunto, ¿no anda ahí una peste destructora? Una que le dicen pandemia. Pueblo de Dios escondido en su casa, guardado, temeroso. Yo te pregunto, ¿no conoces el Salmo 91? Caerán, dice la escritura. Mira, vámonos a seguirle aquí. Dice: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Wow. A ti no llegará. Por eso, porque le hemos creído a Dios, estamos haciendo la obra de Dios, la obra que Dios nos ha enviado. Porque a ti y a mí el Señor nos rescató, ya no para servirnos a nosotros mismos. El Señor nos rescató para irle a servir a Él. Y el profeta supuestamente fue a ministrar un pueblo rebelde, pero empezó a oír de ellos y no de Dios. Y yo quiero llevarte a Jeremías, ahí ya mismo en Jeremías 15, digo perdón, en Jeremías 1. Ahí en esa palabra, en la escritura, habla del llamamiento de Jeremías. Y ciertamente Dios
le habla a Jeremías desde ese tiempo, porque si tú ves en Jeremías 15 le dice, si tú te conviertes y si entresacas lo precioso de lo vil, yo estaré contigo. Y tú y yo estamos supuestos a sacar lo precioso de lo vil. No es a juzgar al pecador que viene, no es a murmurar de las cosas que hacen los otros, es a fijar nuestros ojos en lo precioso de algo que ha de tener esa persona. Porque pecadores todos somos, todos nos equivocamos, nadie es perfecto. Pero también algo bueno hemos de tener. Y dice la palabra del Señor, si te convirtieres y si entresacares lo precioso de lo vil, ciertamente bueno es uno, es el Señor. Pero tú y yo no estamos supuestos a murmurar, ni a criticar, ni a hablar lo que no sabemos. Estamos supuestos a sacar lo precioso de lo vil. Amén. Y dice aquí la escritura, vete al libro de Jeremías 1. Jeremías 1 dice la escritura, fíjate bien, cuando Dios le hace el llamado a Jeremías, Dios le está hablando de que él le dice, Dios le hace un llamado y él le dice que no, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a seguir el llamado si él es un niño? Y yo te digo, no importa la edad que tengas, si Dios te habla es porque él va a usarte. Amén. Y dice aquí en el 4, Jeremías 1:4, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temerás delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Hay alguien aquí que el Señor haya puesto las palabras en su boca? Amén. ¿Hay alguien aquí que el Señor haya puesto sus palabras en tu boca? Ponte de pie por favor, porque hoy en esta hora yo quiero que vuelvas la fe a ti y que entiendas que el Señor va delante de aquellos que le creen, porque el Señor dijo, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dijo Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que he puesto este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar y para edificar y para plantar. Y la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves? Y dice Jeremías, una vara de almendro, una vara que da fruto. Ciertamente, ciertamente, escucha bien, el Señor ha puesto la palabra en tu boca. El pueblo era rebelde porque creía en Dios, pero no le creía a Dios. Muchos de esos están aquí ahora, pero hoy el Señor va a renovar tu fe. Levanta tus manos y en esta hora yo declaro en el nombre de Jesús que un renuevo de fe viene a tu vida. Hoy en el nombre de Jesús, por la unción del Espíritu Santo, hoy es derramada sobre ti para que creas lo que Dios ha hablado a tu vida, para que no te apartes de Él, para que no pienses que Dios es una cosa ilusoria, porque Dios es Dios todopoderoso. Él ha hecho milagros en tu vida y los volverá a hacer, porque el Señor lo único que está pidiendo de ti es que vuelva tu corazón a Él y que aprendas a sacar lo precioso de lo vil, de cada situación.
situación de cada mañana, abrir nuestros ojos y darle gracias, porque Él dibujó un cielo abierto para ti. Recibe en el nombre de Jesús, recibe esa fe, recibe, recibe, recibe en el nombre de Jesús esa unción del Todopoderoso ahora, ahora, ahora en el nombre de Jesús, porque el Señor me ha dado poder y autoridad para declarar su palabra, y así te dice el Señor: recibe ahora esa unción de mi Santo Espíritu para ir a edificar. Y hoy te levanto como muro fortificado, dice el Señor. Y déjame decirte lo que significa muros fortificados. Un muro se hace para cuidar un terreno o una propiedad. Y tú y yo estamos supuestos a cuidar el rebaño de Dios. No estamos para murmurarle, no estamos para juzgarle o para criticarle. El que juzga se llama Jesucristo. Tú y yo estamos para cuidar el pueblo de Dios. Tú y yo estamos para levantar protección de todo aquel que Él amó, porque dice la Escritura que Él dio su vida para que nadie se pierda. ¿Y cómo irán si nadie les predica? ¿Cómo irán si sigues como el mundo encerrado en tu casa? ¿Cómo irán si sigues creyendo la mentira del diablo de una pandemia, de una cuarentena encerrado en tu casa? ¿Cómo irán si Dios te ha levantado? Dios te levantó como muro fortificado. Y dice aquí la Escritura, fíjate: te he puesto sobre reinos para arrancar, y vas a arrancarle al enemigo de la vida de tu familia. Yo declaro y profetizo que el Señor dijo que Él estaba levantando reyes y sacerdotes en esta casa. Y yo te hablo a ti mujer guerrera, levántate, levántate a pelear esta batalla, porque ciertamente somos princesas, pero somos princesas guerreras en el reino de Dios, para pelear por nuestra familia, para pelear por lo que el enemigo ha querido traer. Y yo en esta hora declaro la palabra que ha sido puesta para arrancar de tus hijos ese espíritu de drogadicción, ese espíritu de adicción al cigarro. Está supuesta hoy a levantarte con poder y autoridad en palabra. Y escúchame bien, varón. Escúchame bien, varón. Levanta tus manos, porque así me dijo el Señor. Y yo he puesto en tu mano, dice el Señor, yo he puesto en tu mano ese cetro de autoridad. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe ese cetro de autoridad como rey y sacerdote, con ese llamado que ha sido hecho por mí para tu vida. Recibe en el nombre de Jesús ese poder y esa autoridad en mi palabra. No por tus fuerzas, dice el Señor, es por mi Santo Espíritu, porque yo soy Jehová de los ejércitos y tú eres mi hijo, dice el Señor. Levántate, levántate, levántate. Y tú suficiente serás. Que te ha puesto sobre todos los reinos, principados, potestades y huestes y gobernadores de maldad. A ti te ha puesto. Pon tu mano y di: a mí me ha puesto. Y puedo arrancar y destruir, y puedo arruinar, y puedo derribar, y puedo edificar, y puedo plantar, porque el Señor está conmigo y me ha puesto para proteger a mi familia. Abre tu boca en este momento y empieza a hacer guerra.
Jesucristo te puso para destruir, para arrancar, para derribar. Empieza, abre tu boca y di en el nombre de Jesucristo: yo quito de mi casa, de mi familia, la mente reprobada. Yo la saco. Vamos, abre tu boca, porque te ha puesto a ti. Ay, es que soy niño, es que tengo pocos días. Te ha puesto a ti. Vamos, ¿dónde están esas guerreras? Quiero escuchar, igual los de la alabanza. Quiero escuchar. Quiero que la iglesia de Cristo empiece a derribar espíritus de adulterio, espíritus de fornicación que hay en tu familia. Abre la boca, te ha puesto a ti para que en el nombre de Jesucristo derribas, arranques los reinos de tinieblas en el nombre de Jesucristo. Yo arranco de mi familia el espíritu de homosexualidad, la mente reprobada, la desobediencia a los padres, ahora en el nombre de Jesucristo. Yo arranco la obra de Satanás, ahora. Abre tu boca, enséñate a guerrear, guerrera y guerrero. ¿Dónde están esas guerreras, esos guerreros? Vamos, iglesia, ¿dónde están? ¿Dónde están? Abre tu boca, abre tu boca. Descansar un rato, porque hoy es un día muy especial cuando la pastora y el pastor se juntan para que cada quien revele lo que el Espíritu Santo nos ha puesto. No nos pusimos de acuerdo, me estaba riendo, estaba Ever y yo estábamos diciendo: wow, parece que nos pusimos de acuerdo. El que estuvo escuchando la primera dice: bueno, pues el pastor y la pastora se pusieron de acuerdo. No, es el Espíritu Santo que nos pone de acuerdo, ¿verdad? Se van a sorprender. Prendan la luz, pasen a sentarse. Voy a ser breve, ¿verdad? Porque el Señor me dice: bueno, ya están compartiendo, no vayas a terminar a las 8 de la noche. A las 6 de la tarde sí, pero no a las 8 de la noche. Amén. ¿Se está gozando? ¿Se está gozando? Bueno, es importante. Yo voy a tomar lo que la pastora, nuestra pastora, dijo, y se metió a un salmo donde también el Señor me metió, ¿verdad? El Salmo 91. Entonces dice que el que habita, ¿sí? ¿El que habita en dónde? Del Altísimo. Está hablando abrigar, el que habita, Altísimo, habitar. Mora bajo la sombra del Omnipotente. Y yo diré a Jesucristo: esperanza mía, castillo mío, tú eres mi Dios. Entonces vienen las bendiciones, pero para que el que habita, ¿para quién? ¿El que qué? Habita. Hay gente que visita, hay montones de cristianos y cristianas. No voltees a ver a nadie, no voltees a ver a nadie, vete tú mismo. Porque si hay alguien que tiene problemas, lo ves tú todas las mañanas cuando te ves en el espejo, tú eres el problema. Cuídate de ti mismo. Porque le quieres echar la culpa a tu papi, a tu mamá, a que te dejaron, a que no tienes un buen pastor, a que te quieres cambiar de iglesia. Esa es pura porquería religiosa. ¿Qué tiene que cambiar de actitud? Eres tú y soy yo. La bendición está en el que habita, no en el que visita. Y el que habita, verás morir. Está muriendo mucho la gente. Pero a ti, el que habita,
Ninguna pestilencia, sea diurna o nocturna, no te tocará. No te tocará ninguna maldad. Amén, amén. ¿Pero qué tenemos que hacer? Habitar más fuerte. ¿Qué tenemos que hacer? Habitar. Y mucha gente cree que porque nomás canta es suficiente, porque profetiza es suficiente, o porque viene aquí a sentarse es suficiente, o porque está viendo este programa es suficiente. No. Esa es religión. Eso es religión. Declarar el Salmo 91 nomás de boca, pero no habitar, esa es religión. Ese es un engaño. Se ha metido Satanás. Se ha metido Satanás a que nomás declaremos palabra y que nos hagan creer, ¿verdad?, de que estamos viviendo. Es una mentira. Y como decía la pastora, lo profético perfecto es que la palabra de Dios. Entonces, ¿nos vamos a la palabra de Dios? ¿Nos vamos a la palabra de Dios? Ok. Vamos a divertirnos en una aventura preciosa en las historias de la palabra de Dios. Conéctense todos los días a las 9 de la noche, si pueden, ¿verdad? Hay muchas personas del mundo que lo están haciendo porque por la misericordia de Jesucristo está usando a este burro, a este asno, ¿eh? Lo está usando. No sé, yo la verdad estoy sorprendido de lo que Jesucristo puede hacer con las piedras y con ustedes y conmigo. Amén. Es su misericordia. Es su misericordia. Entonces hablábamos anoche que hay gente de Negev. Hay cristianos de Negev. ¿Qué es Negev? Gente seca. Gente seca que tiene un carácter seco. No voltees a ver a nadie. Vete tú mismo. A lo mejor tú eres de Negev. Carácter seco, eso es lo que significa Negev. Desierto seco. Y son como bestias, que tienes un carácter rudo, violento, áspero, silvestre. Hay cristianos y cristianas de Negev. Ah, y que tienen prosperidad. ¿Estamos listos para escuchar un poquito de esa historia? ¿Les gustaría verse Isaías 30? Vamos a hablar de esto. Hey, estoy para arruinar al demonio. Para eso me levantó. Y a la pastora también dice así. Llegamos al 6. Dice profecía sobre las que. Vamos, yo quiero que se conecte. Digo, si usted viene sin Biblia, sin ganas, no sé, usted que está viviendo en religión, viva en la palabra de Dios. Interésese. Porque la palabra de Dios se te va a meter hasta los huesos. De verdad, por eso hay que leerla. Yo insisto, traigan, y si no tienen, levante la mano, saquen unas Biblias y te pueden traer una Biblia. Pero intereses, esto es lo más importante. Dice así: profecía sobre las bestias de Negev. Estar en Negev seco, que no estés lleno del río del Espíritu Santo, te vuelve de Negev y te vuelve una bestia. Hay tribulación y angustia. Sale la serpiente que vuela. Ah, traen dice que riqueza sobre los lomos de los asnos y tesoro sobre las jorobas de camello. A un pueblo que no les será de provecho. ¿A dónde estás yendo? 7, a Egipto. O sea, es gente que anda en el mundo. Egipto, la tierra, el espíritu de Neyufé. ¿No saben lo que es el espíritu de Neyufé? Para que se acostumbren. ¿No saben lo que es el espíritu de Neyufé? Adictos al Netflix, al YouTube y al Face. Neyufé. Cuidado, Cuidado, esa es la tierra, Es gente que tiene para tener un buen teléfono y una pantalla y está en Egipto, porque te están enseñando muchas cosas de Egipto. Pero pon atención, dice así. Y yo le dije que su fortaleza sería ¿qué? Estarse quieto. Tranquilo. Se nota quién trae angustia. Ayer, antes de bautizar, una persona estaba así y salió quieto. ¿Sí te acuerdas, pastora? ¿Cómo está? Hey, tu fortaleza está en. Estate quieto. Den un aplauso a Cristo. Perfil de los de Negev. Los secos, ¿están listos? Perfil, está en el 9.
este pueblo es rebelde. ¿Qué significa rebelde? Como Saúl, obedece casi en todo, pero no en todo. Es que mamá, yo obedezco a Dios, sí, pero casi en todo. Entonces eres un ¿qué? Rebelde. Y rebelde, obedecer casi en todo, te vuelve adivino y hechicero. Lo dice en 1 Samuel, capítulo 15, ahí lo dice. Que por casi obedecer en todo, lo volvió rebelde y le quitó la bendición. Son hijos mentirosos, le mienten al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa. No mientas, porque si no te vas ¿a dónde? A Negev. Otra vez, hello, va de nuevo, si quieres me callo, me pongo el, o sigo hablando. Digo, porque aquí te, si quieren, cuando ponga ese, se póngaselo, pues ya me callo y me bajo. Pero esto es bendición. Porque hay muchos cristianos que están en Negev, que tienen riqueza, pero fíjate lo que va a pasar, ¿eh? Ah, y son hijos, estoy en el 9, que no quieren oír qué, que no quieren qué, oír qué. La palabra de Dios, no la quieren escuchar. Ya mamá, papá, me tienes harto. Hijo, ya me tienes harta. Tengan cuidado, es el diablo, ¿sí? Son los de Negev. Ah, y ahí te va lo que le dicen a los pastores y a los profetas: no nos profeticen lo recto, dinos cosas halagueñas, profetízanos mentiras. Está lleno así, ¿eh?, las iglesias. Vamos a invitar a no sé qué profeta para que, uy, tráiganlo, porque puras cosas buenas. Cuidado, Negev, cuidado. Ustedes tienen una pastora y un pastor que siempre estamos hablando de lo recto, y a veces les duele y se cambian de iglesia. Pero cambiarse de iglesia no te va a traer la bendición, es cambiar de actitud. Amén. Es que quieren pastores que, uy, pon la mano, profetiza, me va a ir bien, y luego sigues mal, y la familia mal, y la salud mal, y las finanzas mal. Pues qué hubo. No se trata de profetizar, se trata que obedezcan la palabra de Dios. Esa es la adoración que Él quiere, es el ayuno que quiere, es el sacrificio, que obedezcan la palabra de Dios. Entonces nos está hablando así. Fíjate lo que dicen: apártanos de la senda y quita la presencia del Santo de Israel. Estoy en el 11, y fíjate cómo son. En el 12, son violentos y pecadores. Pero en el 13 dice: su caída viene como. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene su caída? Estoy en el 13, léanlo. Repentinamente. ¿Qué hubo? Le tuvo. Dice que hay muchos cristianos de la familia tuvo. Tuvo un rancho, tuvo una empresa, tuvo una casa que rentaba, tuvo un negocio, tuvo empleo. Den un aplauso a Jesucristo. Su caída, repentinamente. Oye, pues yo estaba bien. Oye, mi familia estaba bien, estamos felices. Viene el divorcio repentinamente. ¿Te quieres cambiar de iglesia? ¿Por qué tienes a un pastor que habla rectamente? Pues son de bendiciones estas palabras. Yo no vine aquí a contar chistes. Yo vine a que seas una persona que habite siempre en el Señor. Den un aplauso a Jesucristo para que se relaje, para que suelten los músculos, porque están tensos. En el nombre de Jesucristo. Y dice así, pon atención. Le vuelvo a decir en el 15: yo les dije que descansen y reposen y serán salvos. En el mismo 15: en quietud y en confianza será tu fortaleza. ¿Se acuerdan el profeta Elías que había tormenta y decía: no, ahí no habita, sino en el apacible, en un silbido apacible, en lo quieto, ahí habita el Señor? Pero os voy a llevar en donde más habita, para ya ir terminando. Me quedan como 2 horas, pero ya voy a terminar. Pon la mano en el estómago y dice: ¡ey! Te aquietas, carne. En el nombre de Jesucristo, fuera. Vámonos a Isaías 57. Estamos gozando porque es palabra de bendición. Vámonos. ¿Ya llegaste? ¿Sí? Vámonos. Ahí está. Ahí está el poder, ¿eh? Ahí está el filetote. Que nunca se te olvide esta palabra. Aquí tenemos una mujer de 92 años celebrando su cumpleaños. Un aplauso, es un regalo que tenemos. Te amamos, hermana.
Eres un ejemplo. Usted siempre está orando, por eso tiene muchísimas bendiciones. Va, 15, léanlo. Así dijo ¿quién? ¿Quién está hablando? Lean. Lean, estoy en Isaías 57, 15. Por favor, se pueden mover. También los que están viéndonos por televisión, por computadora, por celular, se pueden mover. Es una bendición. Porque todo el mundo dice: ay, los que estamos con Jesucristo somos los cristianos, somos los de Gosén, somos los de la alabanza. No, es una mentira religiosa que están diciendo todos los profetas. Aquí dice claramente, y es una palabra profética lo que dice, quienes habitan. Eso es lo que quiero, que te lleves una bendición, amén. Para que nos dejemos de estar engañándonos, porque puede caer una caída súbitamente. ¡Wow! Mi matrimonio se destruyó, mis hijos. ¿Por qué? Porque tú creías que habitabas. Aún los que están en Negev tenían riquezas, si lo lees, pero de repente perdieron familia y riquezas y salud. Pero no tú, dile que está al lado, no tú, porque te está cayendo el 20. Te está cayendo la palabra. Dice así: porque así dijo el alto y sublime. Son ya otros nombres de Cristo, para los que les gustan conocer más. Porque dice así: el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo, 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 santo. A Cristo se le dice santo, santo, santo. Entonces él es el alto y sublime que habita, ¿en dónde? En la eternidad. Ahora, ahí va lo que dice Jesucristo diciendo: yo habito en la altura y la santidad. No dice: yo habito en los cristianos de Gosén. No. Él habita en la altura y en la santidad. Y yo te pregunto a todos los jóvenes que no se han casado: ¿vives en santidad? ¿No estás viendo pornografía? ¿No se están tocando hasta lo que no? ¿Y los casados cómo andan? ¿Viven en santidad? Híjole, parece que cayó hielo. Te reprendo, Satanás, en el nombre de Cristo. ¡Ándale! ¿Dónde habita? Mujercitas casadas, hermanas, ¿cómo son con su marido? A lo mejor su marido no quiere cambiar porque usted está en una jeta de amargada, ¿no? Véase en el espejo. Tú tienes que obedecer a Cristo, y Cristo dice: trate a su marido, aunque su marido ande como ande, usted siempre goces en Cristo, no en su marido. Te lo dice dos veces en Filipenses 4:4. Gózate en Cristo. Otra vez te ordeno que te goces. ¿Te estás gozando? Por eso muchos sienten que no habitan con Cristo, que Cristo no está con ustedes. Y a veces yo también lo siento, porque Él habita en la santidad. Yo me doy cuenta hasta un pensamiento cuando no es de Cristo, cuando no es de la altura, sino viene del demonio: rencor, lascivia, coraje, envidia, celos. Lo saco en el nombre de Cristo, porque entonces no va a habitar. Él no puede habitar con la persona que se enoja, que tiene amargura, que tiene celos, que grita, que no puede habitar. Porque Él habita en donde, en la altura y la santidad. Sin santidad, nadie, nadie, ni un pastor verá al Señor. A veces nosotros los pastores levantamos un Dios, aunque te duela, pastor, si me estás viendo, que se llama el Dios dinero. Y creemos que traemos a Cristo, pero Él dice: yo habito en la santidad, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No quieren dar cuentas. Es más, mucha gente no quiere ni entrar a las iglesias cristianas porque dicen: no, hombre, los pastores y las personas no enseñan cuentas, no dicen en qué se gastan el dinero con los diezmos y con las ofrendas. Bueno, no sé qué le va a pasar a ese pastor o a mí. Él habita en las alturas y en la santidad. Pero también en dónde habita, porque quizás tú estás en pecado, como yo comprenderé que a veces ando, ¿verdad? Terminamos, dice así: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado
y humilde de espíritu. No importa cómo haya sido tu vida, si hoy empieza el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia y súplica a tocarte y te quebrantas y te humillas y, como dice, te rindes, te hincas y te sometes y humillas ante Jesucristo, hoy Jesucristo puede habitar en tu vida, porque Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Y para qué quiere vivir ahí? Para hacer vivir a los de espíritu, de los humildes, y para darle vida al corazón de los quebrantados. Pero ahí viene el pero, boom, ahí va pero. Estoy en el 20, lean el 20, no lo leí en la mañana. Pero los impíos son como el mar en tempestad. Hijo, eres violenta, mujer. Hablas y ya tus hijos y los que te acompañan ya no quieren escucharte. Yo sé que aquí no hay nadie, nomás yo a veces, ¿verdad? Cuando yo soy violento con mi esposa y mis hijos, sé que ahí en ese momento no habita Jesucristo conmigo. El santo, el alto y sublime, ya no habita. Está habitando lo que es la carne, el príncipe de la carne, que es el demonio. Por eso, cuando decía la pastora y me hablaba el Espíritu Santo, cuando sobresalgas lo precioso de lo vil, así era. Cuando saques, es decir, adentro tenemos lo precioso y lo vil. Va de nuevo, ¿eh? Siempre lo tenemos, así me decía el Espíritu. ¿Qué es lo vil? La carne, el enojo, la furia, la amargura. Ese es qué, lo vil. Pero lo precioso es el Espíritu. Pero los que son de Negev tienen el lodo, tienen la tierra es la carne, estamos hechos de tierra, estamos entendiendo, ¿verdad? De tal modo que dice, los impíos son violentos, que no pueden estarse quietos, siendo que estar en paz es tu fortaleza, y sus aguas arrojan ¿qué? Cieno y lodo. ¿Sabe lo que es el cieno y lodo? Es blanco, es una mezcla de agua estancada que no has predicado y no has enseñado a nadie. Se estanca tu agua y lo confundes porque es blanco el que conoce el cieno, pero es agua que ha estado estancada. Y hay muchos que traen el cieno y lodo, y se nota cuando hablan, porque eso es lo que arrojas. Juzgas, estás criticando a la iglesia, criticas a los católicos, criticas a los judíos, criticas a los que se fueron, criticas a los que no se visten como tú. Cuidado, porque para Dios esos son los impíos y Él no habita ahí. Porque dice aquí, no hay impíos, no hay paz para los que arrojan. Tú arrojas lodo cuando te enojas, cuando te pones celoso, cuando te pones celosa. Hay mujeres y hombres se mueren celosas y están arrojando ¿qué? Lodo, cieno. Yo nomás me quedo así, digo, ay, Señor, misericordia, porque ya no vas a habitar ahí. Denle un aplauso a Jesucristo. Están bien pensativos y eso me gusta. Lo lindo es saber que Él habita en lo alto, en la santidad y con los quebrantados. Pero Él también habita con los que enseñan. ¿Me pones la foto, por favor? Váyanse a Mateo 28. Vamos un poquito a Mateo 28. Esa es la gran comisión. Ahí es donde Él habita. La gran comisión está en Mateo 28:16. La gran, les pusieron una gran tarea, ¿eh? Dile que está al lado, que te caiga el 20, ¿eh? Para que habite. Va de nuevo. En esta foto, yo ayer pude haber escogido llevarme a mi esposa, pasear, irme a jugar, porque tenemos una bendición de podernos ir a ver hasta cisnes y todo. Tenemos una gran bendición, gracias a que Él está con nosotros. Pero ¿qué estaba haciendo yo ayer a las 6 de la tarde? Bautizando en el nombre de Jesucristo, para que la gente nazca en el agua y en el Espíritu Santo.
Por eso no le tengo miedo al coronavirus. Se ríen de mí, me dicen covidiota, me dicen el pastor más raro. Bueno, no quiero decir todas las groserías. No me engancho. Voy para los 70 años. Y yo sé quién está conmigo. El que habita es más poderoso que el coronavirus. El alto y sublime, el santo, el que no permite que la pestilencia me toque, es más poderoso que el coronavirus, que el cáncer, que todo lo que me puedan decir. Pero fíjense lo que dice, tienes que estar haciendo esto. Dice, por lo tanto, estoy en el 19, vayan, hagan discípulos, enseñen a la gente, bauticen en el agua, en el Espíritu Santo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego dice en el 20, y enseñen a que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, dice Cristo, que dice, yo estoy, o sea, yo habito contigo todos los días hasta el fin del mundo. Vivir en santidad, sí, pero también enseñando. ¡Ay, el coronavirus! ¡Te reprendo, Satanás! Porque ¿sabe lo que has hecho? Que se cierren iglesias y que dejen de hacer la gran comisión por un virus que ya tiene solución. No los metan al hospital. No los metan al hospital. Háblenle a la pastora. Todos los que hablen le decimos, hagan esto, esto. Ya hay medicamentos, hombre. Hay medicamentos para que te sanes en tu casa. Que de hecho se han sanado en el mundo 50 millones. Pregúntenles a los que se han sanado cómo se han sanado. No anden poniendo los ojos y los oídos en los que se han muerto porque los han intubado en el Seguro Social. Sí, lo digo claro, ya cambien de protocolo. Hablen con los que se han sanado, que son millones. Todos tienen amigos y parientes que se han sanado. A ver, levante la mano. ¿Quién tiene cerca de usted un amigo, un vecino, un pariente que se haya enfermado y que se haya sanado? Yo, todos. Hablen con los sanos para que no se escondan. Es que se esconden. Y dice la palabra de Dios que el que tiene temor no ha sido perfeccionado por el perfecto amor. No tiene el perfecto amor. O sea, no habita el Señor contigo. Cierren sus ojos. Él habita en la altura y en la santidad. Él habita con los quebrantados y humildes de espíritu para vivificar, para darle otra vez vida a tus sueños. Tus sueños están muertos quizás. Quizás traigas una muerte espiritual. Pero ahorita la pastora va a estar pasando también, orando por ustedes, y yo también voy a orar por ustedes. Vamos a orar para que recibas el espíritu de gracia y de súplica, que te puedas hincar, porque no te creas que con Jesucristo es sentada, a ver a qué horas me tocas. No, humíllate. Eso es hablar con Cristo. Apaguen la luz, por favor. Espíritu Santo, háblales. A lo mejor aquí hay bestias de Negev que están secas, que son violentas, que están a punto de caer súbitamente. Hay gente que se está hincando, se está postrando. Está hablando con Jesucristo pidiéndole perdón, porque Jesucristo es muy grande en misericordia y en amor. Si has sido violento, si has sido áspero, si has dejado de orar y de enseñar. También hay mucha gente que no ha estado enseñando y se ha sentido vacío.
Porque Jesucristo dijo: yo habito y estoy contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, cuando aprendas a enseñar siempre. Yo reprendo al virus en el nombre de Jesucristo, que ha hecho que aún pastores e iglesias se paralicen, y lo que no saben es que en ese momento Satanás logró que la iglesia no esté predicando, enseñando y bautizando. Y en ese momento, ¿qué pasa? Ya no habita Jesucristo ahí. Aunque profetices en el nombre de Cristo, porque Mateo 7, 21, 22 y 23, Jesucristo dijo: nunca los conocí, pero en tu nombre, Jesucristo, expulsé demonios, profeticé mucho. Pero le dijo: no los conocí porque no estaban yendo a las casas. Te podrás burlar de Gosén, pero Gosén tiene al que habita en la altura y la santidad. Gosén tiene al santo, y no se ha muerto ni uno que ha seguido las instrucciones que ha dado la pastora. Ni uno se ha muerto en esta iglesia. Y escucha tú todas las naciones. Ya deja de estar encerrado, pastor y pastora, profetas, ministros. Dejen de tener ese temor. ¿Cómo es posible que te paralice un virus? Siempre ha habido virus, siempre ha habido pestes y tumores. Siempre hay. Siempre hay. Todos los años mueren en el mundo 50 millones de gentes de todo tipo de virus, de cáncer, diabetes, neumonía. 50 millones mueren al año. De coronavirus ha muerto 1.5 millones, muy por debajo de lo que mueren al año normalmente. Ha logrado los miedos de comunicación meterle miedo y temor a los hijos y las hijas de Dios. Y ese miedo hace que el que habita en la altura diga: ¿cómo es posible que no me busques? Trata de sacar lo precioso de lo vil. Yo te he puesto como profeta de las naciones para que arranques y arruines el plan de Satanás y para que edifiques el reino de Dios. Yo estoy contigo, no temas. Vamos a estar cantando la canción de Alto y Sublime. Y el que quiere hincarse y postrarse y reconocer hoy que le has fallado a Jesucristo, que no has enseñado, que has vivido con temor, que has sido rebelde, que casi obedeces a Dios en todo, que has querido nomás escuchar puras buenas profecías, que a veces has hablado de Gosén, de la pastora, el pastor, que has mentido. El que echa una mentira chica o grande es mentiroso, y el padre de la mentira es Satanás. Y a lo mejor, como dice la palabra de Dios, mi iglesia parece el trono de Satanás. Así dijo Jesucristo en Apocalipsis. Pero te puedes arrepentir, porque Jesucristo le quiere dar vida a tus sueños, vivificar tu espíritu para que contamines y contagies a tu familia con un espíritu alegre, fortalecido. Ahí es donde habita. Vamos a estar cantando. La pastora va a estar orando, donde el Espíritu Santo le diga: ora por esta persona. Jesucristo, tócalos. Espíritu de Dios, tócalos. Tócalos. Él habita en la humildad. Y ser humildes: me entrego a ti, Jesucristo. Me entrego a ti. Se va a ir todo, todo ese luto se va a ir. Se va a ir en el nombre de Jesucristo. Adoren a Jesucristo. Él te puede empoderar para que habites bajo las alas del Altísimo. Al que alto y sublime. Sí, Jesucristo, tócalo. Que habita en la eternidad. Tócalo. Su nombre. Ya no más rebeldía. Israel.
Ya no más vas a sacar de tu boca lodo y cieno. No puedes tener en tu corazón dos tipos de agua. No puedes tener lo precioso y lo vil. Solamente arrepiéntete y humíllate. Espíritu de humildad y de mansedumbre. El corazón quebrantado. Jesucristo habita en tu vida, no va a permitir que nadie te toque, va a cuidar a tu familia, nada te dañará. Él habita en la altura y en la santidad. Él habita donde hay una mente limpia y pura, donde no se guarda rencor. Tócalos, Espíritu Santo. Tócalos donde estén. El santo de Israel. Tócalo. Que habita en las alturas. Y en hay sanidad en el corazón. Si has dejado de predicar, si ya no estás enseñando por miedo, arrepiéntete. Si ese tapabocas te ha tapado la boca y ya no predicas, pídele perdón. Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Él es el alto y sublime. Ponte de pie y vamos a adorar con esta canción al que santo es, al que santo es. Canta con tu alma. Espíritu, sigue, 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 sigue. Tócala, Señor, fortaleza. 92 años llena de fuerza el poder de gracia. Más, más, más. Abre tu boca y alaba al que santo, santo es. Más, más. Está aquí la presencia. Habita con el quebrantado de espíritu, al que se humilla, al que dice: nomás dependo de ti desde que amanece hasta que anochece, al que está enseñando la palabra de Dios, al que no guarda rencor, al que de su boca solo sale agua dulce, palabras de bendición. No maldigas a tu familia, no maldigas a tus enemigos, no maldigas a tus gobernantes, no los maldigas. No los maldigas, que no salga de tu mar lodo y cieno. Cámbialo en el nombre de Cristo. Gracias, Jesucristo, porque estás aquí. Amén y amén y amén. Denle un aplauso fuerte a Jesucristo. Vamos a cantarla. Unas voces, vamos. Pongan esa letra, vamos. Vamos a hacerlo con puras voces, puras voces, puras voces. Honor, alabanza y poder. Que se oiga tu voz. Ah.
abre lo guerrero. ¿Dónde están las guerreras y los guerreros? Vamos. Vamos. Su nombre es santo. ¿Cuál es el nombre de Cristo? Y su nombre es santo. Y tu nombre, santo, 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 santo. En el nombre de Jesucristo. Está la unción muy fuerte. Más, más. Apláudale más a Cristo. Está aplaudiendo al que de día y de noche se le adora con santo, 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 santo. Pon la mano donde tengas una dolencia. Me está diciendo el Señor que hay gente que tiene problemas en las plantas de los pies, en los tobillos, rodillas. Pon la mano, nomás pon la mano donde tengas un problema. Si lo tienes en la garganta, en el pecho, en los oídos, donde tengas un dolor, algo que te ha estado molestando. Ponlo ahora, está muy fuerte la unción, la presencia. Hay una nube de su presencia, la puedo sentir, puedo ver algo tan lindo, llena de luz. Toma autoridad en el nombre de Jesucristo como tu siervo. Jesucristo, tomo las llaves del reino de los cielos. Y tú has dicho con los que están en tu presencia, las puertas del Hades, del infierno, no van a prevalecer. Si eres de los que habitas, me dice el Señor. Por eso cualquier idea, ni tus deseos ni tus pasiones, vas a estar viviendo a partir de hoy. Vas a estar viviendo conforme a los deseos y pasiones de Cristo. Eres libre. No se trata ya de ti, se trata de Él, para que Él habite. Y las puertas del infierno no estén ya más sobre ti, tu familia. En el nombre de Jesucristo, ato todo dolor, enfermedad, inflamación, virus, cáncer, coronavirus, diabetes, riñón, espalda, lumbargias, cervicales, cualquier tumor canceroso. Ahora, en el nombre de Jesucristo, lo estoy atando. Depresión, angustia, migrañas, miedo. Ah, en el nombre de Jesucristo. Sentí que me pusiste la autoridad en las manos, Jesucristo. Gracias a ti. Estoy atando todo lo que te vuelve violenta y violento. Lo estoy echando fuera ahora en el nombre de Jesucristo. Estoy desatando en el nombre de Jesucristo con las llaves del reino. Estoy desatando sanidad de las llagas y heridas de Jesucristo, de la sangre de Jesucristo, del nombre de Jesucristo. Recibe ese fuego. Hay gente que está sintiendo en este momento la sanidad, y también para los que están viendo, en el nombre de Jesucristo, recibe la sanidad. Se está quitando el luto y lo está cambiando por paz y alegría, por regocijo. Ya no más luto en tu corazón. Deja, separa, no tengas apego con esa persona que se fue. En el nombre de Jesucristo, ahora tu apego está en Cristo. Tu apego está en hacer su voluntad. Tu apego está en leer la palabra de Dios de día y de noche, de enseñarla. Ocúpate en estas cosas para que no pierdas la salvación y se salven los que te escuchan. Jesucristo, estás sanando. Ya no hay problema en el cuello, ya no hay migraña. Ya no hay dolor muscular, ya no hay dolor en tu cintura, ya no hay dolor en la cadera, ya no hay dolor en tu corazón. Se va ese sentimiento de culpabilidad. Jesucristo dijo: no hay un solo perfecto ni perfecta, ni yo, ni este siervo que está hablando. He tenido miles de errores. El único perfecto es Jesucristo, y Él viene en este momento. Y está habitando contigo. Él es el justo. Y por ser el justo te justifica. Y ahora de aquí en adelante, Él te dice: guerrea, porque la oración, las palabras que salen de la boca de una mujer, un hombre justo, donde habita Jesucristo, tiene
poder. Tiene poder. ¿Qué tiene? Poder. Guerrea, dice el Señor. Amén. Amén. Y amén. Déselo más fuerte. Ese es Jesucristo. Si es para Jesús, déselo más fuerte, iglesia. Más fuerte. ¿Por qué no le pones una sonrisa a la persona que está a tu lado y le dices, Cristo te ama? Muy bien, vamos a un tiempo muy importante, ofrendas y diezmos, prepara ahí en tu lugar. Pero yo creo que la palabra que Dios vuelve a través de mi vida en estos pequeños segundos, yo creo que te va a retar a dar más, porque la iglesia Gosén es una iglesia que está en expansión. La iglesia Gosén es una iglesia que está en crecimiento. La palabra de hoy me encantó porque somos una iglesia viva. Somos una iglesia que está alcanzando muchas almas vía internet y también, lo más importante, vía también a través de nuestras misiones. ¿Cuántos sabían que Gosén ya tiene 3 misiones para la gloria y la honra de Cristo Jesús? La primera es la famosa Santiago Ramírez. Un aplauso a Dios. También aquí están presentes los hermanos de la Santiago Ramírez. Y te quiero leer algo antes de ir a las otras 2 misiones. Dice Primera de Crónicas 29:14. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte solo ofrendas voluntarias? ¿Quiénes somos nosotros para darte solamente lo que nos sobra, solamente como voluntad? Termina diciendo este versículo: en verdad, Dios, tú eres dueño de todo. Y todo lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Cuando yo le damos a Dios, Él multiplica en grande. Aún en medio de pandemia, de contingencia, Gosén es una iglesia de otras misiones. Quiero ir a otras 2 misiones. A mí se me invitó hace algunas semanas a una competencia política, y en medio de esa competencia o de esa candidatura, quiero decirte algo muy hermoso. Estábamos en una colonia que se llama Valle La Rosita, donde hace algún tiempo Gosén y los pastores invirtieron ahí en un pastor. Dio mucha tristeza que en medio del caminar nos dimos cuenta que esa iglesia estaba desocupada de Dios y ocupada de hombres raros. Y lo digo con confianza, esa iglesia se invirtió hace muchos años gran cantidad de dinero y se estaba desperdiciando ese lugar. Pero en medio de una caminata de algo político, Dios hizo una campaña espiritual, porque a través de tus diezmos y tus ofrendas, en 2 días pudimos rescatar un edificio para Gosén Valle La Rosita. Y en un día Dios llamó a una familia, la familia de Noé, la familia de Juan, la familia Robles, para levantar, gracias a Dios, una misión más que se llama, repito, Gosén Valle La Rosita, que gracias a tus diezmos y ofrendas se pudo restaurar ese templo y esa misión. Y también en este tiempo el Señor nos utilizó para conocer unas amistades y que voltearan a ver lo que Gosén está haciendo. Repito, Gosén es una iglesia en expansión. Se donó un terreno hace algunas semanas y quiero darte una buena noticia. Esta semana se empezó con la construcción de Gosén Fraccionamiento Ana. Repito, gracias a tus diezmos y tus ofrendas, una fuerte ofrenda de palmas también a Dios. Y prepara tu mejor ofrenda económica, porque las empresas más grandes a nivel internacional han quebrado aún teniendo seguros de gastos o de pérdidas. Pero nosotros entendemos que en Gosén se nos predica que en el reino de Dios, si primero lo buscamos, todo lo demás llegará por añadidura. Y mi vida y mi economía, mi finanza y mi salud está asegurada por el médico de médicos, por el económico de económicos, el financiero de financieros, se llama Cristo Jesús. Y quiero que te pongas de pie, iglesia. Vamos a ponernos de pie. Y dice Proverbios 18:16:
con regalos, con ofrendas, se abren todas las puertas y se llega a la presencia de gente importante. Por mucho tiempo, esto dice en Proverbios 18:16, la gente de las colonias humildes, las colonias populares, no es gente importante, son los que sobran. Para José no, para nosotros la gente necesitada es gente importante. Tú estás en una iglesia que ayuda a gente importante. Y segunda de Corintios 9:7, vamos a la alabanza. Cada uno dé lo mejor, lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Lo que te quiero decir es que Dios ama al que da con alegría y con gozo. Vamos a la alabanza, hermanos. Te adoramos, todopoderoso.